vamos a tratar de generar una lluvia de ideas para, en función a eso, poder ir evaluando cuáles serían posibles de llevarse a cabo y utilizar, pues, las tecnologías para que nos ayuden a encontrar las soluciones más rápidas que sirvan tanto para la población y para mejorar el servicio que brinda la empresa, ¿no? Bueno, el problema del agua hay miles, que vienen de diferentes partes del agua, desde el agua como fuente, el agua como recurso natural, el agua como fuente de energía, el agua como vida. Yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo y llevamos los problemas a una mesa, de nuestras especialidades podemos aportar para lograr una mejor solución para la población. Entre los grandes problemas que tenemos como regulador, pues yo diría que uno de los principales es el estar más cerca de los usuarios y llegar a ellos para comunicarles toda la labor que hacemos como SUNAS y para que tengan acceso a toda la información relativa al sector saneamiento. Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Creo que la infinidad de problemas que tenemos reales y concretos hoy en día con el tema del agua, si bien es cierto, hay probables soluciones que se dan en el camino, pero creo que desde el punto de vista tecnológico, creo que todavía nos falta mucho por hacer en el país y esto sería, pues, una herramienta realmente poderosa, sobre todo para aquellos que no tienen las facilidades técnicas o no tienen el acceso suficiente. Y sobre todo para poder llegar a esas poblaciones un poco más alejadas, ¿no?, de la parte urbana, que hoy en día la política, por lo menos, pretende trabajar con un concepto de inclusión social, ¿no?